canal Con Aroma Café, yo soy Alexa y hoy les voy a enseñar a realizar unas ricas vanadillas de salchicha para nuestros reyes del hogar. Nuestros ingredientes son media taza de harina, taza y media de leche, una cucharadita de chile piquín, dos huevos, salchicha partidas a la mitad y por lógica nuestras vanadillas para nuestras salchichas. Empecemos a elaborarlo. Bueno, aquí ya tengo mi mezcla. Como ven, está un poco espesa para que cuando giremos nuestra banderilla no se nos esté goteando cuando la pasemos al aceite hirviendo. Como ven, debemos de cubrir bien nuestra salchicha para pasarla posteriormente al aceite caliente. Debe estar muy caliente y girarla igualmente en el aceite para poderle dar el dorado que nosotros deseamos y que se cosa bien la mezcla. Como ven, debe estar bien caliente nuestro aceite y girarlo hasta que empiece a dorar. Bueno, así es como quedan nuestras brochetas de salchicha. Ya si ustedes quieren pueden dejarlas dorar otro poco más. Esa consideración de cada una de ustedes. La pueden acompañar con aderezo de mayonesa con chipotle, catsup o más chile piquín. Espero les haya gustado. Compartan este video. Le den un like y nos vemos hasta la próxima. Bye.